Muy buenas a todos, estamos en un vídeo de League of Legends y lo que vengo a hacer es jugar una partida normal, no es clasificatorio común que todos conocemos. Voy a intentar romper un poco el meta, volver a supports que ya no sé, bueno, que se dejaron de jugar la sesión pasada. Y bueno, esto sí que es lo básico, voy a empezar siempre con lo más básico del support. Voy a hacer siempre funciones de support, pero si puedo jugar un campeón que no esté muy bien visto de support, lo jugaré. Con Annie 150 disponible para la fase de línea por si nos gankean o algo, tenemos un stun en área. Así que bueno, vamos a ver si cargo esto. Bueno, no veo que vayan al red ni nada, así que el último que nos queda es este. Cargamos el mana y vamos para la línea. Bueno, tenemos a una Kalista y nos vamos a enfrentar a una Caitlyn y a una Lulu. A priori es una línea con muchos haras, tienen bastante daño. Y bueno, creo que siempre que he jugado un vídeo, o sea que he grabado LOL, me ha salido una Caitlyn y una Lulu en vídeo, no sé. Mala suerte. Bueno, Olaf. Olaf en top contra Nasus y en mid una LeBlanc contra una Cassiopeia. Bueno, vamos aquí. Lo primero que hay que hacer es intentar acojonar porque es una Kalista. No sabemos... Bueno, aquí nos ha puesto el ward. Nosotros ponemos el nuestro aquí. Y lo que vamos a hacer es sencillo. Sencillo. Harass, porque tenemos bastante rango con Annie. Así que nosotros tenemos que golpear aquí hasta que se cansen. Evitar siempre el autoataque de Caitlyn, sobre todo si viene con... Con crítico extra, ¿vale? Con regalito de Navidad, ahora que estamos en Navidad. Y, pues eso, aguantar. Junglas, Jarvan, no lo he nombrado. Jarvan por un lado y Chinzado por nuestra parte. ¿Qué podemos esperar de ellos? Pues Jarvan, el ganqueo que tiene, la verdad es que es bastante jodido. Porque, por ejemplo, Kalista sí que creo que puede escapar con la pasiva. Que se mueve cada vez que va a hacer un autoataque. Pero yo no sé si me podré escapar, a no ser que tenga el flash. Bueno, vamos a hacer aquí un poquito de haras. Somos aún... Bueno, podemos... La verdad es que... Yo sigo ganando oro con cada autoataque. Y aquí no tengo el guarda, así que tengo visión, me puedo esconder aquí. El tradeo de daño está bastante bien. Si esta Kalista sabe jugarlo, esquivará pues la mayoría de las Qs de Caitlyn. Vamos a marcarle aquí. Bueno, me estoy llevando el... bueno, me he llevado bastante, o sea, me han dejado bastante fino. Y ahora lo que tengo que esperar es al 3 para ir cargando el stun con el escudo, que tiene un coste de 20 mana, que es bastante considerado con los otros costes. Y aparte tiene un CD de 9,5 segundos, así que lo vamos a tener cargado enseguida. Estoy esperando a tener aquí, bueno, ya tengo el escudo, el ward para ponérselo aquí en la cara. Bueno, esta se va a ir escaldada. El problema es ese, que Caitlyn a mí me hace bastante pupa de momento. Aunque si me pongo el escudo... Bueno, aquí he puesto el ward Kalista. Si me pongo el escudo, vaya subida de ping que me acaba de pegar, señores. Subida de ping en directo. Voy a ver si se estabiliza esto porque vaya tela. Vamos a seguir como pueda, por lo menos cargando... Madre mía, qué subida de ping. Esto no es normal para nada. Pero para nada. Vaya tela. Bueno, vamos a ver cómo podamos. Chinzado está aquí para el gank. Puedo hacer flash. Vale, ya se estabiliza. Puedo hacer ahora en 5. Vale, voy a marcarle 5 segundos. Si me deja claro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? Ah, vale, me ha tirado la ulti, la Kalista. Pero chinzado porque ha entrado. Bueno, ya tengo el stun cargado. Me ha tirado, no sabía que a mí me paralizaba. Me ha asustado. Porque digo, ostras, si no tengo lag, ¿por qué me pasa esto? Bueno, vamos a ver. ¿Sabéis qué os digo? Es que Jarvan, el guard este lo tengo que tener guardadito por... Bueno, aquí esto está guardado, así que no sé qué hago. El problema es que no sé, que esté Jarvan en la hierba. Así que mira, ¿sabéis que os digo? Que voy a gastar el guarda aquí. Si me tira, posiblemente la matemos. Pero aún no tiene la ulti, así que... Bueno, me ha puesto la polimorfia, Lulu.
Bueno, esa Caitlyn. Oh, este es el problema. Este es el problema, señores. Bueno, el extenuar. El stun. Yo me salvo, sí. Nos salvamos los dos. Pues menos mal. ¿Veis? Ese ward era el ward para salvar. Para ponerlo aquí y evitar eso, el ganqueo de Jarvan. Porque no tenía la ulti. Si llega a tener la ulti, nos mata a los dos. Vamos a hacer como esto. Estamos. Bueno, quedan 10. Si me compro la piedra de golpe. Vamos a comprárnosla por Jarvan. Porque me da mucho miedo los ganqueos de Jarvan. Pero lo malo es que ahora el tradeo que yo tengo es escaso porque no tengo para pociones ni nada. Así que bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Van a tirar la torreta para que veáis el poderío que tiene una Caitlyn en línea. Pero bueno. 1-1, creo que se ha encargado Cassiopeia y la kill se la ha llevado LeBlanc. Está bastante bien porque LeBlanc sabemos que en late game, si va bastante fideada, pues puede hacer un insta kill a cualquier enemigo. Si es buena, pues mejor. Vamos a ver si Kalista está tradeando. Sí, puede, yo creo que puede tradear. Le saca un nivel Caitlyn, pero madre mía, el problema es este: en muchos minions. Bien, ahora se van a ir a base y Kalista va a poder farmear todo esto sin ningún tipo de problema. Así que nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar un momentito y guardeamos las dos zonas principales para evitar el ganqueo de Jarvan. Más adelante pondremos aquí un ward para evitar el ganqueo por usando el combo de Jarvancito. Ahí estamos el ward que tiene Kalista gratis. Bueno, gratis, gastando su mana. Bueno, ahora lo ha tirado ahí y se lo han cargado enseguida. Pero bueno, es un ward que nos va a dar mucha, mucha utilidad. Vamos a subirnos la W por si tenemos eso. Nos viene Jarvan, pues tenemos un ataque en área y podemos stunear y hacer más daño a los enemigos. No, no, estamos esperando creo que a tener la ulti. Bueno, muy buena esa de Nasus. Aunque está bastante jodido. No sé yo si se podrá escapar. No, está muerto. Nasus está muerto. Está muy muerto. El problema es que le ha dado la kill a Cassiopeia y dos asistencias, una tanto a Jarvan como a Olaf. Y vamos a tener luego bastantes problemas como Cassiopeia se fide y tira una buena ulti. Vamos a ver si podemos seguir tradeando daño. Voy a optar ahora por el Zhonya porque la función de support con el ward ya la tengo bastante bien. Llevo una Annie, quiere decirse que poniéndome protección es algo, no sé, es más aprovechable la escala AP. Pero bueno, el problema es que necesitamos el nivel 6 y aún nos queda medio ni media barra y Lulu, ya, o sea, Caitlyn ya lo tiene. Pues no sé para qué ha tirado eso ahí, si ya lo tenemos, a no ser que vaya a controlar el dragón. Pero creo que no tenía tanto rango. O sí, no me acuerdo. Cogía Kalista, la verdad. Ostras. Cogía Kalista y la verdad es que no. No me acuerdo que tuviera tanto rango. Bueno, vamos a centrarnos aquí. Y aquí es esto, es el tradeo de daño. El problema es este. Que como me como una Q de Caitlyn, pues me va a bajar la vida considerablemente como esa que me acabo de comer. Ganquean otra vez el mid, pero están bastante tocados. LeBlanc también está tocada. Pero bueno, ya tenemos a Tibbers, que es muy importante. Lulu es nivel 5 aún. Hay que cargarse ahora a Caitlyn como podamos. Así que vamos a ir a por ella. Vamos a ir a por ella. Pero no, no, Kalista no, no está. No la veo. No la veo. No me mata, no me mata. No, no, ¿qué haces? Me ha salvado de la ulti de Kalista, o sea, de Caitlyn. Bueno, vamos a ver si. No, el Lulu ahora tiene la ulti y ya es imposible hacer lo que quería hacer. Pero me ha salvado de la ulti, aunque no me mataba ni de coña, si solo tiene una Doran. No me mataba, pero bueno, vamos a por esta señorita. Hay una polimorfia. Sí, me voy a tradear mucho, mucho de minions, pero una de estos tiene que morir. Yo flasheo. Vale. No, 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 voy a morir con los minions, señores. Me podré salvar. Vaya subida, me está pegando de ping y no sé por qué. Lo tenéis aquí para que lo veáis, por si sentís curiosidad. Pero ya veis que me está subiendo un link. Normalmente tengo 40 de ping y hoy tengo un poquito más. Así que no sé si se deberá a cualquier motivo ajeno a mi conexión, no sé.
Bueno, ¿por qué no he tirado Tievers? Porque sabía que no iba a morir Lulu. Si se tiraba la ulti se salvaba. Así que he preferido guardarme la ulti para otra situación. Y vamos a empezar con esto. Voy a esperarme... No, no voy a esperarme. Voy a comprarme pociones. Porque lo estoy pasando bastante mal en el tradeo de daño con Kaylin. Y así, pues, por lo menos puedo mitigar un poco ese daño. Vamos a marcar aquí que han desaparecido los enemigos de la línea. Y vamos a continuar con la partida. Vamos a ver cómo vamos en farm. Kaylin lleva 64 de farm y Kalista lleva 58. Os lo digo, Kalista es bastante complicada en el sentido de que... como tiene el movimiento, o sea, que se mueve la pasiva al hacer un autoataque, pues puede tenerlo complicado por ahí. Vamos a poner el ping, porque me ha puesto aquí un ward. Y... Bueno, he hecho un... Aquí he visto a Kaylin. Bueno, se está haciendo el dragón, se lo están haciendo. Se están haciendo el dragón, señores. Entre dos personas. Ole sus cojones. Se están haciendo... Pero míralos ahí. Pero... Están todos aquí, pues... No me jodas. Claro, hombre. Venga. Están muy tocados. Claro, señores. Son nuestros. Son nuestros. Son nuestros. Sí. Esa es. Muy buena Kalista ahí. Me ha gustado esa, muy buena Kalista. Vamos a tirar porque aquí... No, bueno, el guard estaba por el otro lado. No controlo la ulti de Kalista, así que si me veis que fallo alguna vez es porque no tengo ningún tipo de control con la ulti en función cuando me hace a mí. Voy a irme por aquí porque esto me lo lía. Entonces tenemos el control aquí. Vale, no tengo mi... Bueno, me va a tirar la ulti lo más seguro, así que lo mejor es que me tome dos pociones para evitar el daño de la ulti. Vamos a mitigarlo un poquito. No creo que me mate con una ulti. Bueno, ahora tiene espadón, pero no, tampoco. Voy a ponerme el escudo para tener más CD y tener el stun antes. Y... Bueno, se ha comido el stun, se come... Yo creo que está... Bueno, ha gastado el flash. Y el Geal, no sé si lo ha llegado a gastar. Bueno... ¿Dónde ha muerto Xin Zhao? Bueno, está... Vale, ha muerto por aquí. Vamos a cargarnos el stun otra vez. Vamos a tomarnos la última poción que nos queda. Bueno, esta torre está fuera. Nos vamos. Necesito el stun, pero vamos, más que ya. Voy a ponerme aquí. Bien, va a saltar. Vete. No vale la pena. Voy a poner aquí un ward para evitar... el salto de Jarvan en el vaqueo, pero bueno, la verdad es que con el espadón está bastante mal. El problema es que Xin Zhao no sé por qué ha muerto, no lo entiendo. Vamos a seguir con el Zhonya's, vamos a comprar otro ping porque ese no lo han tirado ya y vamos a volver ya a línea. Vamos a cargarnos el stun. Tengo a Tibers aún, que lo quiero sacar ya. Así que vamos a ver si podemos hacer algo. Porque el top le están haciendo el mid el campeito, pero bueno, no sé si está Lulu aquí. Vamos a ver si están poseando, chicos, tirar eso, dejarlos, está muerto Nasus. Una vez que te ganquea una Casiopeya y un Olaf, está muerta. Vale, se van a ir hacia mid, claro. El problema es que al habernos tirado el bot tan pronto, pues se pueden ir perfectamente hacia Roamin y a presionar en el... Vamos a tirar aquí el... Bien, no hay nada. Pero veis, no sé dónde van, de verdad. Nos van a tirar el mid por la gracia de que no sé qué está haciendo LeBlanc. Bueno, se pueden llevar una doble, pero a cambio de una torreta. No la tiran. Están Asus ya por ahí llegando, no la tiran. No sé si se han llevado la doble, no, se han llevado una solo. Bueno, están Lulu ahora, vamos a... Hay que tirar esto rápido. Me como un torretazo. Bien, somos dos contra uno. En cuanto tenga el stun, pues lo que hay que hacer es darle merengue. Se ha encargado a Jarvan en el mid. Está bastante bien eso. Y Lulu tiene que aparecer enseguida. Así que vamos a intentar... No. Fuera. Me ha tirado a Polimorfia. La Polimorfia tiene un CD bastante alto. Entonces, una vez que lo tire, es el momento idóneo para hacer el contraataque nosotros. Pero bueno, vamos a seguir porque Kalista tiene... la verdad es que no tiene nada. ¡Ostras! El Olaf. Olaf, ¿qué hace? Estuneado, nene. Venga, pa' casa. Venga, pa' casa. Estamos muertos. Estamos muertos, señores. No.
No, no, no. No recordaba lo de la torre. Pero bueno, estamos muertos. No sé qué ocurre por aquí. Pero bueno, tres en bot. Van a ir a... Bueno, quedan 2:30. No vamos a perder dragón ni nada. Así que... Se puede decir son kills vacías lo que han conseguido el otro equipo. Porque no van a conseguir ningún objetivo a no ser que hagan todo roaming. Por Dios, LeBlanc. Por Dios. ¿Cómo va? 4-2 y no lleva nada. Pero LeBlanc lleva la vara innecesariamente grande. Debería haberle metido un poco más de daño. Vamos a pillarnos botas. Pero estamos jodidos, ¿eh? Muy jodidos. Venga, chinzado, vamos. Esto tiene que caer. Salta. Muy buena. Venga. Voy a ir hacia el mid yo. Es que al Nasus le están haciendo también el campeo. Pero es que esta Casiopeya tiene que morir ya. Vamos a ver, ahora que tenemos a Tibers. Vamos a ver. Vale, se va por ahí. No, no llegamos ni de coña. A no ser que esté aquí. No. No llegamos ni de coña, pero hay que... Vamos, venga. He fallado el stun, pero chicos, si es que no, no... No, si es que... Jarvan está por detrás, pero yo voy, ya que estamos voy a tirar aquí a por Olaf. Este ya no se escapa ni de coña. Bueno, vamos a tirar esto por aquí. Vamos a ver si le dejo la kill a alguien. Vamos a poner aquí el ward y vamos a tirarle el stun. Vamos a dejarle aquí la Chinzao, porque un Chinzao fideado la verdad es que da bastante por saco. Vamos a ir por aquí porque he visto a Lulu y lo que vamos a hacer es... Bueno, tiene que deletear, no me fastidies. Bueno, venga, va. Vamos a seguir, posiblemente estén aquí en el red, así que vamos a hacerles una visita sorpresa. Aquí hay un ward, que lo quiten. Y aquí le vamos a hacer una visita sorpresa a ver si... Bueno, está el red. Se lo podemos robar, es bastante... Bueno, hasta aquí Casiopeya. La verdad es que... Estoy muerto, estoy muerto. El flash ese ha sido el flash del pánico. No deberíamos de haber ido ahí. Ellos han empezado el red. Yo lo único que estaba guardeando y cuando he visto a Casiopeya y que ellos han empezado el red, pues ya estábamos muertos. Se veía venir. En cambio, nosotros pues, vamos a poder pushear el bot perfectamente. Kalista sigue pusheando. Está una Casiopeya en mid. Lulu con... Bueno, van a hacerle la polimorfia a Nasus. Y posiblemente... Esté muerto. Nasus está perdido. En cuanto le tire la polimorfia, no sé si la ha tirado ya. Está perdido. Bueno, vamos a ver qué nos hacemos. Estamos bastante fastidiados. Vamos a upgradearnos este ítem. Vamos a continuar. Nuestra idea es hacernos el Zhonya de golpe. Imposible. Pero el problema es que... Bueno, Kalista ha vuelto a base, sí. Que nosotros, pues al ser support y al estar alejados de nuestro support, hay que ir preparando el dragón. Vamos a marcarlo ya. Al estar alejados de nuestro support, estamos pues perdiéndonos esa experiencia que nos deberíamos de haber llevado ya. Perdón, chicos. Madre mía, la tos. Bueno, esta Kaylin está muerta, o sea, es que está muerta, no, no tiene nada. No, 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 no. Lulu está aquí, Lulu está aquí. Venga, LeBlanc, vamos. Vamos a terminar de upgradearnos al ítem. Hay que hacernos el dragón, chicos. Hay que hacerse el dragón. Si Jarvan está puseando eso para hacerse el dragón. Vamos aquí y peleamos aquí. Venga, vamos. Venga, equipo. Vamos. Yo guardeo esto perfectamente. No, no, olvidaros de esto. Vamos a este objetivo. Ese objeto. No, pero es que no lo entiendo. Venga. Este objeto nos va a dar esa velocidad de movimiento. O sea, este objeto, este bufo. Y ahora, pues, ¿qué podemos hacer? Básicamente... Vale, es que el dragón ya se lo han hecho. Bien, no había caído yo en eso. Pues muy bien. Se lo han hecho en el... No sé cuándo se lo han hecho. No, pues ahora lo que hay que hacer es que Nasus no muera y... continuar aquí. Claro, sigue. Bueno, venga, vamos. Hay que pusear esto como sea. Está Kalista ahí, venga, vamos. El bot está muy, muy puseado. Y aquí esto lo van a limpiar enseguida. No me tires, no me tires. Venga, tú estás muerta por haberte metido donde no te llamaban, compañera.
Venga, nos vamos. Bueno, si nos pilla de espalda, el problema es, madre mía, cómo metes a Casiopeya. Si nos pilla de espalda, no nos estunea como si nos pillara de cara. Eso hay que tenerlo en cuenta. El problema es que, claro, va 7-2. Lleva el bastón del arcángel. Madre mía. Y yo no tengo nada de resistencia mágica, así que sí que vamos a tener que upgradearnos algo de resistencia mágica. El cáliz nos puede venir bien. Vamos a evitar, bueno, perder ese poder de habilidad de momento. Pero vamos a ganar esa pequeña resistencia. Bueno, vamos, podemos hacer tirar el cetro abisal y así no perdemos tanto poder de habilidad. Venga, está muerto el Chinzao. Estás más muerto que vivo. Esta partida está muy perdida. Está muy perdida, ya os lo digo, a no ser que dé un vuelco. El Nasus está 324 en el minuto 21. Es una Q, un farmeo muy malo. Ya os lo digo. Y el problema es ese. El problema es que no estamos haciendo nada. No tenemos el mid puseado. El top está todo el rato en el top y no ha conseguido nada todavía. Pues esas cosas terminan notándose. No sé si aquí nos habrán puesto un guard. Aquí podemos marcar. Bueno, se han hecho esta parte de la jungla. Pero el problema es ese, sigue siendo el mismo. Nosotros no podemos estar haciendo roaming continuamente porque Kalista ha perdido mucho. Faran 115 a 117. Bueno, está igualando bastante bien. Pero seguimos con el mismo problema. Que no sabemos dónde está el enemigo. Yo con tantos wards ya no puedo dar abasto. El equipo no pone wards. Tenemos dos reds, el de Chin Zhao. Entonces perdemos visión por un lado, pero tampoco podemos ganar presión por otro. Jarvan va full AD. Vamos a irnos. Claro, ¿qué pasa? Que Chin Zhao está haciendo ahí lo que le da la gana. Si vamos al bono nos van a tirar la torreta. Eso está más claro que el agua. Bueno, puedo quedarme aquí. Caitlyn está intentando hacer la sucia. Podemos hacerle una... No, no. Vamos a ver, ¿por qué vamos 4? Mira a esta señora. Pero miren a esta señora. Pero miren a esa. Claro, venga. Pero claro, Casiopeya se lleva una doble kill. Uf, esto es increíble, gente. Esto es increíble. Aquí no sé si habrá un ward, míralo. Chinzao este no tiene nada de visión. ¿Qué pasa? Que se ha llevado... No, sí, pelea tú. Pelea tú, ¿sabes? Pelea tú. No tengo flash ni nada. No, hay que tirar esto. Esto está muy perdido. Chinzao... Hoja del rey. Se ha hecho un Chinzao, una hoja del rey, no sé para qué. Se acaba de hacer una hoja del rey, no sé para qué. Pero bueno. Vamos a ver... Kalista, estás jodida. Kalista, estás muy jodida. Estás muerta, Kalista. Estás muerta, Kalista. LeBlanc, ¿cómo va? 6-4. Pero no está siendo tan determinante como... Como nuestra amiga Casio. Yo me tengo que ir a base. LeBlanc está muerta. Está el bot buseado. Esto está muy perdido. Desde hace mucho tiempo. Nasus tiene un farm bastante malo. Tiene una Q bastante mala. Para haber estado todo el rato en el top, sí que la han estado campeando, pero 24 minutos una Q de 380 es muy mala para un Nasus. Pero bueno, no se puede criticar de esta forma cuando la partida va perdiendo. Tengo que decir que sin duda, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada como equipo. Estamos... De verdad, no estamos haciendo nada como equipo. Estamos haciendo individualidades. El Nasus top. Es que no lo entiendo porque tampoco. Encima deja la torre con vida. Está fideando el Nasus. Puseando todo el top. No tiene ningún sentido. No sé qué hace ahora la LeBlanc. Intentar robar el Blue. Le va a matar una Lulu que ha flasheado para. O sea, la Lulu es malísima, os lo digo. Eso sí que es malísima. Se va a llevar la otra Q. Pero tres flashes, ¿y qué? Tres flashes. Acabas de dar otra kill. Tres flashes. Tres flashes. Madre mía. Dragón está salida. O sea, está fuera. Hay que cargarse a Casiopeya. Tengo Tibers. Pero no sé si mi equipo me acompaña. Mi equipo no me acompaña. A ver si ahora salta Chin Zhao. Madre mía, Chin Zhao es muy malo. No. Pero chica, no me tires ahí. Me acabas de matar. Kalista.
Calista, por Dios, me acabas de matar. Nada, FF, chicos, esta partida está perdida, no hay forma de ganarla. Casiopeya se acaba de hacer una triple, matándonos uno a uno. Esta partida está muy perdida. Chicos, darle así porque es que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido seguir esta partida. Está perdida, está perdida. No, no, no hay forma posible de ganarla. Un Zonia, un Arcángel, ya un abrazo del Serafín ya upgradeado con el mana. Y se va a hacer un Cetro Abisal. Se acaban de hacer el tercer dragón. O segundo dragón. Esta partida no, no, es que no tiene ningún sentido. Vamos a ver cuántos llevan. Ya dos dragones. Tienen ya el bufo de más 15 a torretas. Y a... Bueno, torretas y construcciones. Supongo que construcción se referirá a esto. Están ya... Es que no se puede hacer nada. No sé. Nos están puseándole esto. El Nasus sigue ahí farmeando. No tiene sentido esta partida. En serio, me están dando ganas ya de terminar esta partida porque... No tiene... No, no, no me gusta. O sea, vamos a ver. ¿Qué hace Nasus? Bonito, vas a tirar ya. ¿Cómo se llama? Tu Duselito. Tiene toda la pinta de ser español. Van a volver a darle al Nasus. Pero es que. Mirarlo, está ahí farmeando como si solo quisiera meterle a Q. Claro, métele. Venga, está extenuado, vamos. Tírame fuera. Pero no, por ahí no. Tengo el stun. Que lo puedo tirar. No, 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 no. He fallado con el stun. Pensaba que a rango máximo se podía. Bueno. Me ha salvado dentro de lo que cabe. Me ha salvado el problema. Bueno, Caitlyn está en top. No me van a tirar la ulti. Pero... Pero eso está muy mal. Cuando toca una partida así con un personaje, pues que realmente no sé si es que es la primera vez que juega Nasus. O simplemente... Está saliendo una mala partida. No pasa nada porque es normal. Si esto fuera Ranked, yo estaría ahora tirándome de los pelos y flameando posiblemente. Bueno, tampoco, porque tengo solo 5 mensajes disponibles para mandar. Pero bueno, ya he dicho que voy a jugar con supports que no tengan nada que ver con los supports. Y si Kalista me tira, no tiene la ulti. Si me tirara, tenía el Tibers preparado. Ahora mismo el azul ese no nos conviene nada tenerlo. Mira, está aquí. Bueno, Casiopeya. Nada, no se puede hacer nada, señores. No se puede hacer nada, señores. Podemos intentar matarla. No, 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 tírame, tírame, tírame. Claro. Se nos escapa, vamos, venga, vamos. Venga, perfecto. Ahora tiramos esta torreta, vamos. Venga. Vamos, venga, venga, vamos. Esa es, venga. Este ya no se va, vamos. Uy, ¿cómo? ¿Pero cómo el stun no ha entrado? Venga, si hacemos las cosas bien. Seguimos puseando. Si hacemos las cosas así, pues con un insta-kill de LeBlanc, podemos conseguir a lo mejor remontar la partida. Lo tenemos difícil, pero no imposible. Es muy difícil, eso sí, yo lo tengo que admitir. Yo piro a base porque no tengo wards, no tengo maná. Soy useless aquí. Tengo el stun, pero me falta un minuto. Bueno, aquí me tengo que quedar, obviamente. Y aquí el problema es que... Vale, ya está, fuera. Nos vamos. No, no, chinzado, fuera. Estamos muy tocados. No tengo wards. No hay nada. Bueno. El problema es que como van a ir a por Nasus ahora, Nasus no entiendo por qué está farmeando de esta forma, chico. Pusea la línea y ya está, y consigues algo. No haces nada, Nasus, te están inflando. Es que no entiendo qué está haciendo Nasus. No tiene ningún objeto terminado, salvo el corazón de hielo. Le está matando una Casiopeya que va full AP, ¿vale? Y se hace un corazón de hielo, no sé para qué. Si solo te has enfrentado a Caitlyn dos veces y a Olaf ha pasado de tu cara. Y además lleva la hoja del rey, o sea, no tiene sentido lo que se está haciendo el Nasus. ¿Quieres empezar para tradear un poco de daño a una Casiopeya? De, no sé, un rostro espiritual, te empiezas por ahí, una legión incluso. Pero empezar por un corazón de hielo no tiene sentido, además se lo bajan muy rápido. Bueno, Kalista está a kill.
Tengo a Tibers. Tengo a Tibers. No, 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 no. Si muere, estamos perdidos. Si muere, estamos perdidos. Y en serio, Lulu es muy mala. Lulu es muy, muy mala. No podemos vender esta torreta. No podemos venderla, pero es que está. Uf, no podemos tampoco enfrentarnos a ellos. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nasus, de verdad. Ahora mismo es la cosa más useless de la partida. Nos van a tirar el bot. Míralo, si es que. Ese es el problema. Casiopeya va muy OP, muy feed. Y. Vamos a poner guardas aquí. No podemos tampoco defender eso. Está ya más que perdida. Vamos a tirar aquí el guard este para evitar que nos puedan tradear el daño. Y. Yo creo que podemos intentarlo. Es el todo o nada. Es que me estoy comiendo. No, 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 madre mía. Madre mía. Jarvancito. Bueno, vamos a continuar. Estamos muy jodidos. Vamos a salir por aquí. Madre mía. Ya está perdida. FF porque nos lo van a tirar todo ahora y no hay ganas de que sigan tirándonoslo todo. Haz un FF, vamos, gente. Hacer un FF, si es que no tiene sentido. Si el Jarvan está esperando a tirarnos la ulti para hacernos un insta-delete. A todos. Y Casiopeya se la está jugando mucho. Vamos a ponernos aquí a Tibers en el Smartcast. Para hacer un flash ulti. Pero es que nos van a tirar aquí. Entonces no tiene sentido. Porque Caitlyn pusea como le da la gana. Y estos están ahí, no sé qué están haciendo. No, yo no puedo defender. No puedo defender. No puedo defender esto. Yo solo no puedo. No, se ha tirado el Geal. Se ha tirado un Geal y aquí posiblemente hay un Ward. Bueno, claro, el Chinzao es que no, no sé por qué no tira sus rojos. Mira, ha tirado uno ahí, muy bien. Posiblemente estén aquí, en el dragón. Si se hacen el tercero ya nos podemos olvidar completamente de. Se lo acaban de hacer. Pues bueno, más sencillo, imposible. Sí, es que nos baja un montón la casi. No se me ocurre nada que hacer. El top está puseado, pero no va a ser suficiente ni de coña. Es que quita mucho. 655 de AP. Creo que si pillamos a Caitlyn. Pero claro, si el equipo no me acompaña. Y ahora tenemos a Nasus, que como frontline pues puede estar bastante bien. Venga, seguimos. Tengo el stun cargado, por si nos salta. Además, Cassio se puede hacer una penta aquí perfectamente conforme estamos todos. Se la hace, se la hace, se la hace. No. Nasus, the useless champ. Señores, Jarvan acaba de tirar una ulti para matarme a mí. Madre mía. Nasus es el campeón useless de la partida. El campeón useless, gente. Es el campeón que no tiene sentido porque se está haciendo un brillo. La Trinidad, ¿para qué? Si no estás haciendo nada. Tu única función sería tanque y te baja el Olaf con la hoja del rey. No sé. Nasus se juega de otra forma, ¿no? De esa. Ha perdido mucha experiencia con las 8 muertes. Bueno, pongamos 6. Las otras dos las puede haber perdido en teamfight. Pero ha perdido mucha experiencia en esos tradeos en línea, perdiendo. Olaf la ha ganado. De farm va Olaf muy por debajo, pero en comparación lo que está Olaf dando al equipo es más importante que lo que está dando nuestro Nasus. ¿Para qué tiras un teleport a un minion? Si te infla, si te infla. Está muerto, o sea, está muy muerto. Vamos a cargar por si esta me tira. Es que está muy muerto.
No tiene nada. Es que no me gusta lo que está haciendo este hombre. Oh, no me jodas. No me jodas. Mucho daño. Sacasio. Aunque no lleva nada de resistencia mágica, pero mirad. Si se me acaba de hacer 1368, ¿vale? Con un colmillo doble. 1368. Gracias por decirme que Casiopeya puede causarte mucho daño con colmillo doble si te envenena. Bueno, por bueno, o sea, por 2010 en 9, en 10 segundos. Pero el problema es que me ha destrozado. Lo bueno es eso, que la ulti la he conseguido esquivar. Me ha ralentizado, pero no se puede hacer todo. Mi partida tampoco es que esté siendo muy buena. No tenía el stun tan bien cargado. Pero bueno, vamos tirando a ver si se termina la partida. Son 36 minutos ya de partida. Partida muy larga. He gastado el stun aquí, muy bien, jefazo. Ya no sé qué zonas guardear porque están haciéndolo bastante bien. Están limpiando. Están limpiando bastante bien. Y se van a preparar supuestamente el próximo dragón. Que lo tendrán ya. Vamos a ver cuántos dragones tienen. Ya tres. Bueno, a esta señora, claro. Vamos a meterle este noir. Venga, claro. Venga, seguimos. ¿Cómo se cura el Olaf? Hay que pusear. Hay que pusear ahora. Vamos a ver si tengo el escudo y Tibers. Hay que pusear. No. Bien, sí. La llevo yo. Venga. Vamos siempre con Tibers por delante, por si nos meten algo. Que Tibers tanquee aquí el poco daño que podemos. Ostras, Jarvan, no se infla. No. La ha tirado encima él. No podemos hacer nada. Y encima me pega una subida. Me está pegando. No sé por qué me están pegando subidas. Pero bueno, son llevaderas. Mientras solo sean así, no sean peores. Ha muerto una liana. Racha del enemigo. ¿Por qué ha muerto el señor Nasus? Ni me he enterado. Vamos a base a ver si se restablece un poco el ping. Pero ya os digo, esta partida me está saliendo con un ping que no me está haciendo nada de gracia. En terminar, resetearé el router o algo, porque no es normal esto. No es normal esto. Bueno. ¿Qué nos hacemos? ¿La tenaza de muerte ígnea para tirar un combo e intentar matar a alguien? Pues venga, vamos a ellos ya de perdidos al río. Vamos a... Como nos da tiempo a llegar a línea bien, pues ese maná que hemos recuperado. Vamos a tirarnos una E. ¿Y qué pasa? Que no tenemos nada de... En cuanto LeBlanc muere, y el LeBlanc está sufriendo mucho daño. Está sufriendo... Bueno, están aquí en el dragón fijo. No me da tiempo a cargar el stun de forma... Fijaros, si es que están aquí todos. Yo creo que a esta no la podemos cargar. ¿Dónde está LeBlanc? Es que LeBlanc está en el bot. Está en base y así no podemos... LeBlanc tendría que estar con nosotros. Y ahora Kaylin... No. Fuera, chinzao. Necesitamos a LeBlanc. Necesitamos LeBlanc, Flash Tibers y tener suerte de que no, de que insta deletemos a Casiopeya. Tírame. No, ya está. Esta está perdida. La hemos perdido. No puedo. ¿Qué haces? ¿Por qué has saltado? Madre mía, damas y caballeros. Bueno, nos llevamos aquí por lo menos a esta por delante. Ah, no me jodas que le has tirado la ulti. No me fastidies. No te vayas para allá. Si lo alejas, yo no puedo hacer nada. Ay, no me va a dar tiempo. Y si me quedo, me mata.
Así que vamos a intentar upgradearnos las botas. Nos las ponemos rápidas. Y vamos con lo que sea. Torre no, no la aguantamos ni de coña. Ni de coña, señores. Bueno. Hay que... Llevan ya al cuarto dragón. Y si me quedaba yo ahí era una muerte segura que le iba a dar a Harvan. Perdemos torreta, sí, pero de la otra forma habría muerto y le habríamos dado una torreta también gratis. Entonces, no os preocupéis ahora por el blue, por Dios. Nasus parece que ahora ha aguantado un poco más, pero es que es demasiado tarde para que aguante. Es demasiado tarde ya. Vamos a terminarnos el objeto de support. ¿Por qué? Por si nos tiran algo, ralentizarlo. Ralentizarlos e intentad conseguir salvarnos. Pero es que Kalista... A lo mejor tira un autoataque y se tira para adelante y ese es el problema, que muere. Aunque os digo que Kalista debería de mandarle la ulti a... Bueno, nos pillan. Nos pillan, señores. Aunque... Oh, he fallado el stun. He fallado el stun. Y eso está muy mal. No, no, no me tires ahí, no me tires ahí. Me acabas de... Kalista, me acabas de matar. Me ha matado porque me ha impedido usar el Zonias. Básicamente por eso. Me ha impedido usar el Zonias. Madre mía. Ya está, estamos perdidos. FF y punto, y adiós. Puede terminar Kaelin solo. Nos han matado un 5 contra 4. Y encima han sobrevivido ellos dos. Que termine y ya está. No podemos. Pues nada, gente, esta ha sido la primera partida. Espero subir más partidas así. Voy a intentar que sean más llevaderas, más cortas, más que nada. Y nos vemos en el próximo capítulo. Dejad en los comentarios si queréis algún campeón que esté fuera de contexto en el support. Intentaré jugarlo, intentaré pues jugarlo de la mejor manera, intentar sacarle ese puntito de support. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.